Piace mi bebè, piace mi bebè. Ay, super gentil, ay, super gentil, que nada. Te quiero, principito. Hola, mis amores de mi corazón, ¿cómo están hoy los más lindos del mundo? Ah, ¿cómo están? Mis amores, les dejo aquí en la descripción mi Instagram para que vayan a seguirme por allá, porque allá yo doy consejos, mis amores, también por las historias personalizados. Así que vaya pues y me sigue de una vez y me deja su consejillo. Y ahora que termina el video, me encantaría, mi amor, que me cuente cuál ha sido su historia así con los celos. Me encantaría leerlas, así como ay, chismosear un rato y jijiji. Mi amor, es que los celos, a ver, para que ustedes me entiendan un poco mejor al respecto de qué son los celos y de dónde vienen. Vea, así. Los celos son instintos que muchas veces no se pueden evitar, mi amor. Y menos si tú eres una persona insegura y con poco amor propio. Las personas que son así, o sea, inseguras con poco amor propio, son las que son más celosas por lo general. Pero mi amor, vea, le tengo una buena noticia acá, y es que usted puede educar ese instinto. Los instintos se educan. Sí, señora. Y usted lo puede educar, mi amor, para poder evitarlos, para que no le den tanto, para que no le vengan así de la nada. Y pueda disfrutar mucho más de sus relaciones, de su noviazgo, de sus amistades, de todo eso, mi amor. Qué mamera estar todo el tiempo celosa y toda una mamera. No. Entonces, mi amor, vea. Cuando usted sienta que le están entrando esos celos, esa cosa ahí, que se empieza a volver incontrolable y usted como que sabe lo que le está pasando, pero mejor dicho, en cualquier momento estalla. Pare 30 segundos, no más, un minuto como mucho, y reflexione, mi vida. Póngase a pensar un momento, racionalice un momento, échele cerebro un momento y piense, ¿de qué carajo le sirve tener celos? ¿Gana algo? Piense, ¿le es útil para algo? ¿Gana algo teniéndole celos, así enfermándose de esa forma? ¿Usted cree que teniendo celos va a evitar que su novio, su esposo, se vaya con otra? Piénselo. Cuando empiece esa crisis de locura, mi amor, como ya le dije, pare, piense, 30 segundos como mucho, no necesita más. Y pregúntese todo esto, porque yo sé, mi amor, que usted tiene la respuesta correcta a todas esas preguntas que le acabo de hacer. Sí, señora. Amores de mi vida, y llegó el momento de compartir este video con las personas que ustedes quieran, 7, 8, 10, 15, 20, en sus redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram, ay, pues lo que quieran, porque este video, mi amor, yo sé que le va a ayudar a mucha gente. Así que si tú tienes tu amiga, tu amigo que es así, compártaselo, mi amor, vea, lo va a ayudar así, montones. Así que bueno, vamos a compartir de una vez. Sí, señora. Después de que pensó, después de que razonó, después de que se volvió un ser humano o un animal por ahí loco, una hiena en celo, hable, mi amor, comuníquese. La buena comunicación es uno de los pilares más importantes en una relación, sea de amistad o sea de amor. Entonces, cuando usted, mi amor, ya está tranquila, ya razonó y encuentre el momento perfecto, hable, comuníquese. Para eso le dieron cerebro y boca, mi vida. Haciendo eso puedes aclarar un montón de dudas. Lo que va a llevar a que por ende tengas más confianza, porque lo sacaste, porque te comunicaste. Pero, mi amor, me refiero a hablar. No a ponerse como hiena en celo y acusar y a reprocharle de todo a tu pareja, mi amor. Habla. No grites, no discutes. Habla. Fácil. Amor de mi vida, los celos son la porquería más grande que hay sobre la tierra. ¿Por qué? Porque distorsionan la realidad y distorsionan la verdad, mi amor. No te dejan ver lo que realmente está pasando, sino te crean fantasmas, te crean películas en tu cabeza. Lo mejor que puedes hacer, mi amor, es ser honesta contigo misma, así, mi amor, sincérese, porque los celos, mi amor, no te van a llevar a ningún lado, ni a la esquina, mi amor, los celos no te van a ayudar a descubrir la infidelidad de tu pareja, déjame que te lo diga, no te van a ayudar a descubrir que tu novio te está poniendo los cuernos, solo, y lo único que va a lograr, mi amor, es que con celos va a crear monstruos donde no los hay, eso es todo lo que uno logra con celos, ¿lo quieres? ¿Lo quiere así? El amor propio, mi vida, juega el papel más importante en tu vida entera y a la hora de evitar los celos. Sí, señora. Porque los celos, mi amor, no son otra cosa, no son más que las crías, los hijos de la inseguridad.
O sea, tu inseguridad está pariendo celos todo el tiempo. Si tú tienes metido en tu pequeño cerebro que no eres suficiente para tu novio, que no eres tan linda para él, que no eres tan inteligente para él, que no eres lo suficientemente buena para él, mi amor, que todas las demás son mejores que tú, entonces, mi amor, no te metas en una pareja. Antes de tomar la decisión de meterte en una pareja, en un noviazgo, en un matrimonio, lo que sea, aprende a querer. Aprende a aceptarte, mi amor. Porque si tú no te quieres, nadie lo va a hacer por ti. Bueno, y digamos, tu novio, tu esposo te fue infiel. Listo, ok. No eres la primera persona ni la última persona que le pasa eso sobre la tierra. Pero piensa, mi amor, los celos no van a evitar que no vuelva a hacerlo o que no lo vaya a hacer. Es más, mi amor, con tantos celos, lo que puedes estar haciendo, y es lo más factible y es lo más posible, que lo estés empujando derechito a los brazos de la otra persona. Los celos es el camino más rápido, mi amor, para que tu novio salga corriendo, para que termine en los brazos de la otra persona y termine la relación contigo forever and ever. O bien te vuelva a poner los cuernos, o te los ponga si no lo ha hecho. Así que, mi amor, no busque como una loca donde cree usted que pueden haber pruebas y señales de una probable infidelidad. Porque, mi amor, déjame decirte, el que busca, encuentra. Y es posible que encuentres cosas que ni siquiera esperabas. ¿Tú quieres eso? Yo creo que no. Nadie quiere eso. Mi amor, en esta vida es imposible, imposible tener el control de absolutamente todo en tu vida y fuera de eso, en la vida de los demás. Querer tener el control absoluto sobre tu pareja, mi vida, va a hacer que se vaya mucho más rápido, que salga corriendo, que salga huyendo de ti y no quiera volver a verte nunca en la vida. Créeme, a mí me pasó con una persona y en ese momento no quiero volverla a ver jamás ni volver a saber nada de esa persona. Uy, no. Mi amor, mejor dedícate a tu historia de amor, dedícate a disfrutarla. Y si descubres que tu pareja te cachoneó 300 veces, te puso los cuernos 800 mil veces con tu prima, con tu hermana, con tu mejor amiga, pues te me llenas de amor propio y le muestras la puerta. Yo sé, duele mucho, pero mi amor, él se lo pierde por perro. Así que, mi amor, la próxima vez que le agarre esa vaina que no se puede controlar, ya sabe, piense y listo. Fácil, fácil, pongan uso a esto. Y ya, acá les dejo mi Instagram para que vayan a seguirme ya en este momentico para todos los consejillos y señoritas. Les mando besos gigantes. Y nos vemos la próxima, mis amores. Chao.